Así es de que nosotros nos vamos para Colombia después de este video, Chele. Usted tiene para tiempo para prepararse para ver cómo va a preparar los omelets. Mire, esa lo que va a hacer, lo que va a hacer el Chele, preparar el Chele se llama comida de soltero huevón. Cuando uno está separado de la mujer y para no comer puro huevo estrellado, picado o en torta, ya le pone jamoncito adentro y le envuelve, ¿va, Chele? ¿Y queso? ¿Va? ¿Sabe qué hacía yo? Sobre la receta de Chele, yo hacía dos huevos en torta y compraba los botes de sardina y yo le echaba en medio. Una mirita, sí. Ah, es rico, la verdad que... Se pueden hacer con varias cosas. La verdad que los omelets son más que todo para los desayunos y se pueden hacer con de muchísimas especialidades. Y para que vean que es fino, lo venden en todos los restaurantes americanos como Denny's, como Faica, el pollo campero. Me suena más a francesa. Pero que quede igual. No. Pero sí, es que ya lo hacen bien esponjadito, bien rico. Y el diablo es que si lleva miel, dice. No, para que lleve. Así que ni modo, che, lo vamos a dejar con la cana, oiga. Prepárese mientras nosotros andamos por Colombia. Y es posible que allá en Colombia hagamos unas cuantas recetas ahí, ya que la sirenita va a ir de metido también, así que. Vamos a poner a grabar a ella. Ajá, la vamos a poner. Una colombiana, cara. Una colombiana. Ah, sí, no. Una colombiana. La sopa de papa que iba a ser. Sí, una comida colombiana. ¿Qué? O algo. En Costa Rica. En Honduras. Tengo una amiga, me estoy comunicando con ella. Ajá. Y dije que pues, los quería ir a visitar allí. Tal vez sabe alguna receta. Ah, no, claro. Típico, también quiere llevar otra amiga para mi amigo Chuga. Ay, si no vamos a perderlo, dice Chuga. No rías, papito, porque ya vas a ver. Ay, no. Hoy sí. No, pero lleva la ayuda, pues, de la boca. Llama la ayuda de mi Superman. Ah, el Superman. Por eso le dije yo que fuera conmigo. Armando, sí, don Pei también. Pero lo bueno es que la vamos a pagar bien, así no, que a disfrutar. Claro, cuando estaba más chiquito, me decepcionaste, sí, pero hoy no, fue ya un fracaso. Hoy va a ser diferente, hoy me vas a decepcionar. Y se quiere mira, vos te echaste una maldición. Y esa maldición que te echaste, yo creo que no te va a permitir que hagas nada ya, papá. Sí. Es que desde que te echaste esa maldición, vos cambiaste por completo. Hermano, si yo antes me acuerdo que solo terminamos de grabar aquí, nos íbamos para Peñón, allá. Ah, sí. Y yo con él, mi hermano, nada. Pero medio tocó la Jenny como que se pudrió. Y quizás él le pudrió. Sí, me acuerdo cuando estábamos una vez allá y lo metí que a un suscriptor le fue a quitar a una amiga. ¡Saludos, compadre! Ajá, cuando. Sí, y ahora no, papá, tocó eso. Se le pudrió de un solo. Sí. Pero ya a Colombia, más que onda. Mira, mientras vos andas allá, la vieja va a estar fumando puros allá, aquí, para que allá nada con vos, mira. No es
hasta con asma. Pasó. Ahí hace vos lo que Camarón hizo una vez conmigo. ¿Cómo? De que me dio unas pastillitas azules. Eso, papá, no me volaste. Una semana no me funcionaba. Ay, me da una. Y cuando tú te miras. ¿Ah, que funciona, banano? Es que sí funciona. Sí, ya. No ves que está vieja, está jodida de los pulmones, está tanto jalar los oscuros. Mi pastilla, papito. Ah, eso me cago yo. Una caja de que le consigue. Lleve limones y a la cruz así. Con unos huevos también por eso. Ah, va. Tiene un muñequito pajón ahí, mira, que nos recuerda a vos, tiene una filial de atrás. No, 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 tiene que. Uno cuando estaba más chiquito le mete tanta paja y uno ahí donde le da el caso. A mí una vez me dijo un señor, no quiero decir el nombre, ¿va? ¿Cómo crees que es paja lo mío? Pues? No, 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 a mí me dijeron, para que te crezca aquel animal, me dijo, amarrátelo, me dijo. Y vine yo y me lo amarré. Una rama le dije. Me lo amarré. Y era que me lo amarré en la noche, ni me lo podía soltar porque tenía unas ganas de mía. Pero claro, me acuerdo yo de verdad. Pero Nano. Lo hiciste de verdad. Sí. Igual que como hiciste aquel consejo que te dieron, va. ¿Qué pa? ¿De qué? Pero mire, yo creo que se lo amarró mal. Pero yo creo que se lo amarró mal porque él es que, es cierto. Mano, Mano, te pasó como el dedo de la lora que venía con un pelito. Es que le quitó el crecimiento con la No, se le cortó y quedó así en la mitad. No, de hecho. No, mira, la táctica es de que lo amarré de la punta y lo dejes ir con una rama. Que bajar la rama, amarrarse y soltar la rama. Lo único que podemos decir es que para Colombia van a haber muchas aventuras. Va a haber cosas, si puede ser, y va a haber de todo, ¿verdad? Ya con eso este video estamos de regreso, primero Dios, ¿verdad? Pero también decirles que estén pendientes, si no. Ah, sí, exacto. Que venimos de Colombia. Y aparte de eso es que si hay chance, vamos, serio, ¿verdad? Sí. Vamos de Facebook, lo vayan a seguir a Facebook. Estemos, vamos a ir a hacer. Sí. Ajá. Tenemos que ir a actuar allá a Colombia, pues sí. Imagínense que algún día le pregunten, Bessy, ¿a qué te dedicas? Actriz. Soy actriz. ¿Y a qué países has viajado y has grabado? He grabado películas en Colombia. ¿Hola? Chubamela, ajá, buena, México. Mira, que usted se ha equivocado en Instagram. Usted se ha puesto actora y es hartona. No, porque mucho me escriben. Porque los huevos choros, perdona. Y los huevos choros. Pero sí hay mucha gente que me escribe y piensa que yo soy la Rosa Guadalupe. Y actora te dice. Actora te dice. No, si nada me escribe, hay gente que me escribe y piensa que yo soy la Rosa Guadalupe. Y no he entendido todavía. Ya está poniendo la bomba. La palabra, Baruta. Que vos decís actora y actriz. Pero es que como no tiene otra opción, solo actora. Pero dice actor, no dice actora. Actor. Y de verdad cuando te preguntan que te actora decís. Actriz para mujeres, actriz. Para hombres. Bueno, sí entiende. Ya con eso ya no le cala. Pasate una cabeza. De todas formas, una cabeza de ajo, güey, no puedo jugar.
Por si no encuentra una, Armando tiene una, dice. Allá en la casa con una cocina, abuelito. Una vez que los frijoles se vencieron ya. Es más que Chely no va a ir para que prepare los omeles allá en no, Colombia. Mira, mira, todavía está tiempo, ya está. Bueno, que hubiera ido nosotros un día haciendo la receta. Ajá. Ya tanto, ya está tiempo ahí. Chele, ¿nos va a extrañar, Chele? Sí, no. El martes es el primer grupo. Ajá. Y el miércoles es el otro. Pobre, no vamos a estar diciendo Chele. Ah. No, los primeros, o sea, los últimos vamos a ir al cine y los primeros van directo. Pero ya vamos a ir al cine, no me preocupes. Sí, allá aparece una nena en pantalla que dice, el vuelo 530, salida a tiempo. Va a pasar 12 horas en el cine. Ey, tío, y la queda cosa diciendo, el vuelo tal para tal, dije, y no lo deja dormir a una camarada. Camarada, yo voy en suyo. Sí, va conmigo una niña. Ay, sí. Voy para Colombia, ¿ok? Ah, ya sí. Voy a andar con los pies rectos allá. Y Nani, ya todo eso, usted ya, pues ya. Virgen todavía, papá. Ah, todavía. Yo creo que pasa que como iban los demás países, pero no les pagaba. No, y les decía, okay, le decía, mira, esos son mis primos. Y ellos vieran que sí me acaban en los videos, les decía. Decirles que, de que sí, que para el guay, le decía yo. Aunque mira, le decía yo. Ah, ok, va, está bien, me decía. Ahí donde le decía a tus camaradas. Pero le cobraban el doble también. El doble. Sí, variaba $20, le daba como $25, $30. Ah, no. Okay. Pero no. Hoy sí, abajo, ya listo. Prácticamente. Todavía no. Bueno, vamos a ver si no la chuda, mejor. Bueno, entonces llegamos hasta aquí por hoy porque nos agarró la tarde de tal manera por estar aconsejando a la Daisy. Ojalá que tomé la. Porque empezaste bien, terminaste mal, como siempre, hija, pero así es la vida de todas maneras. Terminó de decir las cosas. Nada. Así que nos vemos desde Colombia. ¡Adiós!